contienda es a una sola caída. Ahí está la lucha. La lucha superestelar en mano a mano, la revancha. Después de lo vivido en el Domo Sina. Después de haber visto caer la cabellera del cariñoso Junior, y ahora Dogman, que viene embaladito, que viene con el triunfo a cuestas. Y ahí vemos que sigue dominando al cariñoso Dogman. Vemos a Dogman que toma la batuta de la contienda con ese lazo al cuello para Cariñoso Junior, que queda dolido sobre el encordado. Y Dogman que festeja, y Dogman que se burla, y Dogman que dedica cada castigo. Recordemos, y ustedes lo podrán ver, que se hizo de palabras con el señor padre del cariñoso al final de su contienda de cabelleras en el domo, a la patada una vez más ahí sobre el hombro de el cariñoso Junior. De nuevo ese golpe por parte de Dogman, la cachetada. Se va levantando de a poco el cariñoso, que aún sufre. Se vieron durante semanas. Ahí se mete con el respetable. No trae nada, dice acá el hombre del público. Recordemos que también hicieron causa común. ¡Dale, Maturo! Se fueron a invadir el gimnasio Candelas en algún momento, acompañados de Resplandor Junior. Ahí la patada sobre el cariñoso una vez más. Y la cachetada de Dogman. Los gritos de cariñoso que hacen enfurecer a Dogman. El cariñoso que trata de tomar fuerzas con los gritos de apoyo del público, del respetable, que también viene en gran cantidad a apoyar a este rudo. El rebote de cuerdas y la patada de cabrito, recordándonos a el hoy director de talentos de AAA, el señor Víctor Reséndiz, mejor conocido como Latin Lover. Y le sigue dando con todo el cariñoso Dogman. Lo tiene ahí contra las cuerdas. Aprieta, aprieta. De esta manera, Dogman parece que también estaba mordiendo y viene con el castigo. Y ahí lo tiene sobre el encordado. Castiga con el pie. Dogman. El cariñoso que se duele, que pide que quite la pierna de su garganta, y Dogman aprieta y aprieta y castiga de esta manera esta rivalidad que no sabemos en qué vaya a terminar y cuánto tiempo más vaya a durar. Ahí la gente se mete con Dogman, que castiga, le da la patada ahí en el piso a este hombre que es el exótico mayor de Toluca. Y aquí viene Dogman frente a nosotros, prácticamente los tenemos aquí a un costado, y responde el cariñoso Junior. Una más y otra y otra, y se están dando, y no hay hombre de fuerza, referee, que los pueda hacer terminar con esta rivalidad. Y ahora ahí en contra del poste que está ahí frente a la pera de boxeo. Ahí, contra ese poste, contra ese tubo que es puro metal. Castiga Dogman y lo va a subir. Y va para arriba a castigar al cariñoso.
Lo tiene a sus pies, ahora la bota, que aprieta el castigo. Que ya subió la pierna sobre el... sobre la garganta principalmente de este que es el señor Cariñoso Junior. Ahí vamos al castigo de nuevo contra el Cariñoso, parte de Dogman. Repite la dosis, las patadas al brazo. Los dos se conocen y bastante, bastante bien. Se siguen dando de esta manera. Cariñoso Junior castiga a Dogman y se lo llevó. Así dejándolo en malas condiciones. Se va a levantar el Cariñoso para seguir infringiendo dolor en contra de este que es Dogman. La cachetada sobre este que es el Dogman de parte del Cariñoso. El castigo de Dogman, de Cariñoso sobre Dogman, al rostro, a la cabeza. Y así fue la contienda en el domo. Ustedes la han visto, ustedes la han vivido aquí en nuestro canal. Mientras tanto, el Cariñoso que sigue dominando a Dogman. Y ahora con la cuerda castigando, haciendo una especie de lazo para lastimar la garganta. El Cariñoso que le pide resistencia a Dogman, pero que no ha ofrecido tras la reacción de parte del Exótico, las patadas a la espalda, y sigue castigando este que es el Cariñoso con ese raquetazo. Repite la dosis, una más, y ahora choque de cabezas. Se están dando, se están castigando. El odio, el rencor no termina. Cuando pensamos que todo terminaría en esa contienda de cabelleras, pues no, está más que viva la contienda. Está vivísima la lucha, la rivalidad. ¿Hasta dónde, repetimos, hasta dónde van a llegar? La siguiente consecuencia podría ser el retiro. El grito de apoyo para el Cariñoso. Dogman va hacia arriba, se levantó. El castigo en contra de Dogman. Y el Cariñoso, la patada. Una más ahora con el antebrazo. Viene el Cariñoso Junior, el rebote en cuerdas. De nuevo lo lleva a las alturas Dogman, lo deja ahí, la patada de cabrito. Una vez más dejando tendido, dejando sobre las cuerdas a este que es el Cariñoso. Se siguen dando, se siguen castigando. Ahí está, Dogman lo tiene. Dice que no, este que es el Cariñoso Junior. Y bueno, ahí intenta alcanzar la cuerda Dogman, no. No, no llega, no se rinde, ya es momento de romper castigo. Así fue como se llevó la victoria Dogman, tocando la cuerda que le quedaba cerca. Y es lo que reclama el Cariñoso, que allá sí no lo tomó en cuenta, pero al momento final, una más. Ahí vemos el castigo por parte del Cariñoso con esa corbata, con esas tijeras. Va hacia arriba, va a las alturas, el moonsault en reversa. De esta manera, el Cariñoso sobre Dogman, ya contó 2-1. 2-2 solamente, de nuevo contó el Coralillo. Pide más el Cariñoso, pide apoyo Cariñoso.
Golpea al encordado. Y pide apoyo. El único perro sin pulgas. Dogman. La patada ahí de Dogman. Repite la dosis y ahora con la barredora. De esta manera en reversa. ¿Qué va a hacer? Va a las alturas. También vuela. Y ahí con este. Esta plancha. Atinando bien sobre el cariñoso. Dos solamente de nuevo. Al contado del coralillo. Los gritos de cariñoso, cariñoso. Que se hace sentir en este recinto, en este gimnasio Halcón Galáctico. Hay muchas familias, a pesar de ser viernes, que comenzara a las 9 de la noche esta función. Visítenos, asistan, porque como siempre se los hemos dicho, la lucha libre es mejor en vivo. Y ahí lo tiene, uno, dos, dos solamente de nuevo. La cuenta del coralillo. Comienza a retumbar de nuevo. La tiene con las alas del infierno. Se lo va a llevar. El castigo clásico de Dogman sobre la rodilla, también con esa quebradora. Y ahora lo tiene Dogman. Se lo va a llevar. ¿Qué más le va a hacer? ¿Va a buscar una variante de la cavernaria? ¿O va a aplicar que una tapatía? No, no, revierte bien el cariñoso. Logra salir y ahora la lanza. El más puro estilo del clan de Nochistlán. Y ahora con una de a caballo. Lo va a cerrar, no logra el cariñoso. Se va a ir con una cavernaria. Lo va a cerrar, va a apretar. ¿Qué va a hacer con esto? Esto es muy poco para poder rendir a Dogman. Más que nada por su corpulencia, por su estatura, por su peso. La fuerza que tiene Dogman. Y ahí los codazos, los antebrazazos. Lo va a llevar a las alturas. ¿De qué manera? Ahí, con puro corazón. Y el conch sobre el encordado va a la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer el cariñoso? Va a volar. El salto a la luna. Munzal apoyado con las cuerdas. La tiene uno, dos, tres, dos, tres, señoras y señores. La revancha, la primera de muchas que veremos, es del cariñoso Junior. Ganador de esta contienda, de esta revancha, cariñoso. ¡Qué nivel nos han regalado los dos! Y el cierre de parte del cariñoso Junior. Con ese salto a la luna, con ese moonsault reforzado, con la tercera cuerda. ¡Es impresionante! Y ha vendido cara la derrota Dogman, que traía el embalaje de haber dominado aquella contienda hace unas semanas en el Domo Sina. Va a abrir el cariñoso. Yo de este gimnasio, pero hoy por hoy, cabrón, soy el primer Junior en darte en su pinche madre, aunque no gane una tabiera, cabrón. Esto crece y te lo vuelvo a repetir. Y aspiro a más, no como tú, que nunca vas a salir de este gimnasio. Hey, te voy a decir algo. Hoy reconozco que venía mejor preparado. ¿Sabes solo
y por eso estás pelona, desgraciada. A la gente que no le parece verte pelona, diles que te paguen un entrenamiento, pendejo, como hoy, y así te van a ver ganar. Y si no, van a ser igual de mediocres que ustedes, señora. Aquí no nos subimos a hacer pendejos. Aquí la gente que pagó peso por peso lo vino a desquitar, viéndonos dando de cabrón. Y seguiré siendo tu pinche sombra, cabrón. Métetelo en la cabeza. Pero nunca lo vas a dejar de... Tú o quien sea de aquí de Toluca o fuera, seguiré demostrando que soy, hoy por hoy, el primer junior exótico más chingón de Toluca, cabrón. Lo reconozco, eres el único exótico, no hay más, güey, no hay de dónde ver, eres el único. Y te voy a decir algo que tú mismo dijiste, todo el tiempo vas a ser mi sombra. ¿Qué crees? Todo el tiempo solo vas a hacer eso, el chingón soy yo, pendejo. Bueno, ahí están las palabras de ambos gladiadores. Amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, nos vemos la próxima, estén pendientes de nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto. Síganos aquí y en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho y hasta la próxima.